A la sí, Mariano, a la buena información que tiene Esteban, estamos todos alineados acá en el trabajo que estamos haciendo en el día a día, Houston. Yo les digo que estamos en un momento decisivo. Aquí son las 10 y 7 de la mañana y sé que a esta hora, cerca de las 10, 11, estaba prevista la última conversación entre Scaloni, Leo Messi y el doctor Martínez, el médico de la selección nacional, para terminar de confirmar lo que parece ser un secreto a voces, que Messi va a jugar como titular contra todos los pronósticos, incluso contra los pronósticos del cuerpo técnico que había diagramado, diseñado una semana en donde tal vez lo incluían a Messi en el banco de suplentes, así lo pensaban, producto de que los plazos de recuperación no se daban para que sea titular o lo daban muy al límite, con lo cual para el cuerpo técnico eso significa un riesgo, tener que arriesgar al capitán, ni más ni menos, en un partido en donde tal vez no lo necesite, porque sabe el técnico que el equipo sin Messi funciona bien, que la Messi dependencia no existe desde hace mucho y que lo ideal hubiese sido que esté sentado en el banco de suplentes. Pero claro, en el medio apareció la práctica de antes de ayer, en donde el jugador respondió bien. No la completó del todo, ¿eh? Se habló de que hizo todos los trabajos a la par. Yo les digo que fue dosificando en este penúltimo entrenamiento con vistas a este partido. Y ayer sí, se lo exigió como se lo tenía que exigir. Y en esa exigencia física Messi ha respondido de manera óptima, a tal punto que le dio a entender al técnico que está para A jugar, ver, a ver, que está sí, para a ser ver, titular. a ver si pueden explicar, a ver, Gustavito, espera, a ver si pueden explicar un poco. Cuando Leo dice, qué lindo, acá se está abriendo el cielo, en Stuttgart. Cuando ustedes están explicando lo que están explicando, que lo probaron de todas formas, ¿qué es? A ver, explíquele a la gente qué es probarlo. Como siempre dice Mariano Juan, que ha sido jugador de fútbol. No es que corre para adelante, son todos giros, movimientos, impronta, todo eso probó, patada, ¿no? Exactamente. Pateadas Mirá, al balón. Te cuento, Impacto. Mariano, después del partido contra Chile, cuando sale lesionado y después se comprueba que es una pequeña distensión en el aductor de la pierna derecha, en la zona mixta, Messi explicó lo siguiente, que cuando él corría para adelante en forma recta, no tenía dificultades por más que acelerara, que los problemas empezaban a aparecerle cuando tenía que hacer algún zigzag, algún cambio de dirección, algún giro. Algún giro, ahí le molestaba la zona. Bueno, ayer, y nosotros lo pudimos ver porque observamos unos 25 minutos del arranque de la práctica, Messi hizo movimientos con explosión, con cambio de ritmo, con cambio de dirección. Lo vimos muy bien, muy intenso. Y yo quiero agregar otro detalle que contribuye a entender que hay buenas sensaciones para que Messi aparezca de entrada esta noche aquí contra Ecuador. Después en las redes sociales y casi como si fuera una suerte de anticipo de lo que va a pasar, en la red social propia de Messi, en su cuenta de Instagram, subió una foto con buen semblante, dando a entender que va a aparecer esta noche contra Ecuador, y lo mismo hizo la AFA, con lo cual los caminos conducen a que hoy retorne el capitán del equipo argentino frente a Ecuador. Es el único caso donde decide el jugador? Digo, a ver, la mente más fría la tiene Sí. siempre un cuerpo técnico, ¿sí? Un técnico. ¿Por qué? Porque tal vez tiene que pensar no mirando el árbol, sino mirando el bosque. Acá en este caso estaríamos refiriéndonos a una semifinal, o sea, a que el torneo siga corriendo, ¿no? Entonces, digo, en ese caso, salvo con Messi, que decide el jugador, acá es escucharlo simplemente a Messi. Porque el cuerpo técnico puede decir, está seguro, Leonel, mirá, yo te quiero, nos clasificamos, te quiero para la semifinal, son más días de descanso, ni hablemos de la final. No, acá es, yo me siento bien, no me duele, me tenés, contá conmigo, ¿es así? O, es decir, estoy para jugar y Sí. juega. Sí. Es el único caso, Mariano, en la selección argentina, no hay otro. Si bien es cierto también que los últimos tiempos, y a mí me marcan como un quiebre en este aspecto, aquel partido con Ecuador en el Monumental por eliminatorias, cuando Messi pide el cambio faltando 5 minutos y después se pierde el partido ante Bolivia en la altura de La Paz, que termina sentado en el banco de suplentes, pero firmando planilla como un auxiliar, él entendió en ese momento que era tiempo de aprender a escuchar, de.